ser feliz en medio de lo que estás viviendo ahora. En otras palabras, no, no necesitas esperar a que las cosas cambien para comenzar a disfrutar la vida. Tienes familia, tienes salud, tienes esperanza, tienes proyectos, tienes futuro. Así que hay que darle gracias a Dios por las nuevas oportunidades que Él tiene. La Navidad es como una gran caja de regalos en la cual hay regalos. Y hoy vamos a hablar acerca de uno de esos regalos que en la Navidad Dios nos quiere dar el cual es la paz. Quiero que vayas conmigo al libro de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, y vamos a recordar acerca de la profecía que anunciaba el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús hubo una profecía acerca de él y acerca de lo que él venía a ser. Dice la Biblia Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, el Hijo de Dios. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres que tienen que ver con lo que venía a ser. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Quiero que repitamos juntos los nombres que se le dieron a ese niño, el Salvador. Dice número uno, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, buscando con detalle el significado de esa palabra paz en el original lenguaje de la Biblia, es la palabra shalom. Jesús vino como el príncipe de Shalom. Para los judíos esa palabra es muy significativa. Cuando ellos se saludan, se saludan Shalom. Quiero que le digas al de al lado eso, Shalom. Ahora, esa palabra tiene un significado compuesto. No es simplemente Shalom paz, sino que esa palabra Shalom implica muchas cosas. Implica bienestar, implica salud, implica... Seguridad implica provisión, implica bienestar. Así que cuando Jesús vino a la tierra, él vino como el príncipe de Shalom, el príncipe que venía a traerte bienestar integral, el príncipe que venía a traer provisión, el príncipe que venía a traerte salud, el príncipe que venía a traerte todo lo que ahora necesitabas. Así que cuando hablamos del príncipe de paz, hablamos del príncipe de Shalom. Dígale al del otro lado ahora, Shalom. ¿Cuántos de ustedes confían en el poder creador de Dios? Si Dios te creó y puso los ingredientes para tu existencia, no hay mejor versión de ti que, ya, que la que ya eres. Ahora, la clave está en vivir lo mejor que puedas con la versión que ya eres. Sácale el jugo a tu existencia. Sácale el jugo a las características que Dios te dio. En mi caso. Yo tengo a mis tres hijos varones y cada uno de ellos es totalmente diferente al otro. Yo no puedo pretender que uno cambie para que sea igual al otro o que alguno de los otros cambie para que sea igual a su hermano. No, cada uno son lo que Dios planificó que sean. Y la clave está en que cada uno le saque el jugo a su vida tal y como Dios lo creó. Quiero declarar en el nombre de Jesús que vas a sacarle el jugo a tu vida en el próximo año. Vas a vivir a plenitud siendo quien eres. Y te vas a poner en paz contigo mismo. Te vas a decir, Señor, gracias por lo que soy. En alguna etapa de mi vida, yo no tenía paz conmigo mismo. Estaba en un engaño, me creía feo. Hasta que Dios me hizo libre de mi engaño. Y una de las características para estar en paz contigo mismo es deja de compararte con los demás. Si tú te la pasas comparando con los demás, no vas a tener paz contigo, ni paz con el que te creó, porque vas a estar todo el tiempo preguntándote o preguntándole, Señor, ¿por qué el otro? ¿Por qué aquel? ¿Por qué esto? ¿Y por qué no? Y Dios te puede decir, no, porque es que tú eres quien yo quise que fueras y te di lo mejor de lo que yo pude haberte dado. Así que disfruta tu vida al máximo. Lo otro que tienes que hacer para tener paz contigo mismo es perdonarte tus errores. No hay nadie que que diga, yo no fallé en el año que está terminando. Todos hemos fallado. Pero deja de recriminarte ya tus errores. Deja de sentirte culpable por lo que no le has podido dar a tu familia. Deja de sentirte culpable por las malas decisiones financieras que tomaste. El pasado está en el pasado y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Lo único que puedes hacer es perdonarte a ti mismo y comenzar a vivir un presente diferente para edificar un futuro mejor. Parte de la Navidad tiene que ser, Señor, yo voy a hacer la paz conmigo mismo. Es cierto, fallé, metí las patas, esta decisión no la tuve que haber tomado, no tendría que haber hecho esto, pero ya lo hiciste. Ahora haga conmigo lo siguiente, ponga su dedito así y diga, el pasado. ¿Qué pasa con el pasado? El pasado. Ponte a pensar en esto. Tu automóvil tiene un espejo retrovisor pequeño. Que solo te sirve de referencia. Si tú pones todo el tiempo tus ojos en él, puedes chocar. Tienes que poner los ojos en el windshield, en el vidrio de enfrente que es grande, para que veas lo grande que es lo que está por venir para tú.